Muchas gracias. Gracias a todos vosotros, a ustedes, por la presencia, resistencia. Gracias al programa Padres por su amabilidad en invitarme a dar esta charla. Y bueno, hemos elegido un tema aparentemente coloquial, de hecho muy importante, que esconde un debate serio que desde hace pues, 15, 20 años aproximadamente está sobre la mesa. Es el referente a si estamos ante una época de cambio acelerado o si por el contrario nos encontramos en un cambio de época. Uno puede pensar que entre una frase y otra pues tampoco hay tantas diferencias. El término época es un término vago, lo utilizamos de cualquier manera, haciendo referencia a situaciones muy distintas, pero en realidad en historia cuando hablamos de época sabemos de qué estamos hablando y un cambio de época es mucho más que un cambio acelerado. Básicamente hacemos referencia al cambio de patrones de comportamiento tanto en el ámbito de la economía como de la sociedad como de la política. Por tanto, un cambio de época supone mentalizarse para que determinados parámetros que consideramos constantes van a dejar de serlo. No es un tema baladí, es un tema muy serio y por lo tanto tenemos que tener muy en cuenta las implicaciones que ello tiene. Primera idea, y reconocerlo, el término época pues es demasiado coloquial, es un término vago. A veces cuando hablamos de época, de nuestra época, pues Pepe Román y yo estábamos hablando cuando escuchábamos a Aute hace 30 años tranquilamente tomándonos un whisky, ¿no? Estábamos acabando la carrera los dos y bueno, era una época muy distinta. Ya el Madrid era un gran equipo campeón, desde luego, pero el mundo no era exactamente el mismo de ahora. Por el contrario, los historiadores cuando hablamos de época, más bien hablamos de grandes periodos de tiempo que tienen como característica básica un principio de cohesión. Eso quiere decir que el mundo económico gira en torno a unas variables que son aceptadas, que hay unos usos y costumbres determinados, que la gente entiende que es, comillas, comillas, normal una cosa y no otra, que hay unas características culturales, es decir, que hay unas corrientes de pensamiento que priman en ese momento determinado, y que, como no, la forma de hacer política es una, que es la que se considera más o menos normal. Si miramos atrás, lo que vemos es que lo único normal es que todo cambia. Pero el cambio en perspectiva histórica es un cambio largo. Y normalmente, para la vida de una persona, el mundo que ha conocido va a ser más o menos el mismo desde que nace hasta que muere. Para nosotros, los historiadores, es relativamente fácil hablar de épocas, pero tan difícil, que de hecho es imposible, explicar cuándo una época empieza y cuándo una época acaba. No lo sabemos. Podemos hablar de la revolución industrial, la primera, y decir, en tal fecha se inventa la máquina de vapor, en tal fecha el ferrocarril. Pero eso son fechas, son datos de la historia de la ingeniería, no de la historia general. La historia general es una cosa muchísimo más complicada. En realidad, siempre estamos hablando de procesos. Pero hay procesos que son más claramente de transición y procesos donde se consolida una etapa, se consolida un modelo que dura durante un tiempo. Y eso caracteriza evidentemente una época. La Inglaterra victoriana, por poner un ejemplo, pues es un mundo consolidado que parece eterno, aunque evidentemente no lo fue. Pero bien, por lo tanto, podemos hablar de épocas, pero siempre con la humildad de reconocer que, bueno, no dejan de ser vagas y nunca tenemos muy claro cuándo empiezan y cuándo acaban. Las épocas se caracterizan por una normalidad. Normalidad quiere decir que la gente que vive esa época pues considera que las cosas tienen que ser de esa manera, que es lo correcto. ¿Cómo debe comportarse una señorita? ¿Cómo se comporta un señor cuando se acerca a su jefe o a una persona de mayor edad? Mil usos y costumbres. Si echamos manos de la literatura y ahora leyéramos un poquito de una obra de teatro del siglo XVI, otra del XVII, si repasáramos una obra de Moratín, pasáramos después a una obra romántica, luego una realista de Galdós, veríamos hasta qué punto, si algo caracteriza los usos y costumbres, es que son todo menos normales, es que todo está cambiando continuamente, ¿no? Por tanto, de nuevo, en el tiempo largo el cambio es la norma, en el tiempo corto que caracteriza la vida de una persona, tiende a haber unos usos y costumbres que se mantienen relativamente.
Los historiadores abusamos del término época tanto en clase como en actos como este, por razones puramente pedagógicas. Digamos, la persona que escucha quiere mensajes claros. Y entonces le explicamos que el romanticismo es una cosa, que el realismo es otra, que las revoluciones burguesas fueron así, que por el contrario el mundo del antiguo régimen era de otra manera. Bien, sintetizar es una forma elegante de mentir, que es lo que hacemos todos los días los profesores. Porque es la única forma. Si tratáramos de explicar a los alumnos y en general al público cómo son las cosas, sencillamente se levantarían y se irían, porque básicamente trasladaríamos un caos, un desorden, una complejidad. La realidad es puñeteramente compleja. Y por tanto, olvidemos de que leyendo un artículo antes de dormir vamos a entender la Segunda Guerra Mundial o vamos a entender la perspectiva de Churchill. Lo normal es dedicar una vida a Churchill y no llegar a entenderla. ¿Por qué? Pues porque la vida de Churchill fue muy compleja, porque Churchill no se entendió a sí mismo y porque la realidad en la que tuvo que vivir fue cambiante, difícil. Y todo eso, sencillamente, dificulta muchísimo las cosas. Por lo tanto, asumamos que cuando hablamos de época estamos haciendo estereotipos. Estamos etiquetando cosas para poder comunicarnos más fácilmente, pero, de nuevo, con la humildad de que la realidad es muchísimo más compleja de cómo la damos a entender. En la historia, a diferencia de la física, no hay leyes, lo cual hace bastante más problemática nuestro trabajo. Los físicos se ponen las botas de estudiar matemáticas, de estudiar física, y con el esfuerzo llegan a entender algo, y resulta que ese algo funciona una y 1500 veces. Nosotros trabajamos sobre hechos que nunca se repiten. Nunca se repite la historia. Y además nunca tenemos información suficiente para poder tratarla. Dicho esto, es verdad que la historia enseña, es verdad que hay unos ciertos patrones, que hay unas, digamos, unas cadencias en la historia. Y cuando hablamos de cambios de época, nos encontramos una, digamos, una cadencia que tiende a repetirse de aquella manera. Y de aquella manera sería la siguiente. Primero nos encontramos con un cambio en el mundo de la filosofía, o si queremos en el sentido más amplio, de la cultura, que suele ir acompañado de cambios en la alta ciencia. La alta ciencia suele ser la física. Siempre respaldada por la matemática, pero la física es la vanguardia de la alta ciencia. Y eso siempre queda en sectores bastante minoritarios, no cala mucho. Poco después nos encontramos con cambios en el ámbito de la ingeniería. Y la ingeniería sencillamente genera un impacto inmediato. ¿Por qué? Porque la ingeniería, a diferencia de la física, está a pie de calle. Está para resolver problemas concretos. No está en una habitación en Trinity College, en Cambridge, donde estaba el bueno de Isaac Newton, dando vueltas a las cosas, y que si no llega a ser pues lo bueno de Halley, ni siquiera se hubiese molestado en escribir todo lo relativo a la teoría de la gravedad, ¿no? Ni siquiera, porque él estaba para resolver sus problemas, no para explicar a nadie nada. El ingeniero no, el ingeniero está para resolver problemas. Y cuando el ingeniero resuelve un problema, eso inmediatamente genera efectos. Y el efecto se da en el plano, en primer lugar, de la economía. Cambios en la ingeniería afectan al proceso económico. Si los cambios son importantes, lo que vamos a encontrar inmediatamente es que se producen efectos sociales derivados de los cambios económicos. Y si hay efectos sociales, esos efectos sociales van a provocar cambios políticos. ¿Por qué? Porque la política es el instrumento del que se dota una sociedad determinada para resolver sus propios problemas. Esta es una cadencia que más o menos se da, pero nunca se da de la misma manera y sobre todo, y cada vez nos encontramos, que se da en tiempos más breves. Con su permiso voy a apagar este chisme maldito antes de que empiece a hacer ruidos indebidos. Brevemente vamos a repasar los cambios de época más recientes. No voy a hablar del neolítico, para su tranquilidad, que ese sí que fue un cambio importante y mucho más interesante y radical que los de ahora, sino únicamente los que con más, digamos, más claramente afecta a nuestra vida de hoy. El primer cambio es el siglo XVIII. Es el momento, digamos, donde por tercera vez, a través de la Ilustración, se hace la gran reforma del humanismo. Y mientras los filósofos están dando vueltas a cómo equilibrar la libertad de la razón con la ciencia, con la fe, con los valores, y más bien un poquito antes, un señor en Cambridge, llamado Isaac Newton,
ponía patas arriba la ciencia explicando el principio de la gravitación universal, lo cual nos ayudaba a entender, por poner un ejemplo, la rotación de los planetas en torno a una estrella. Y por lo tanto nos abría el conocimiento para el universo. Con la gravedad se ponían las bases a la física moderna. En ese entorno, de pronto se descubre la máquina de vapor. Descubrimos que con un principio de energía, el carbón, podemos generar fuerza y por lo tanto cambiar, hacer cosas de otra manera. La máquina de vapor va a cambiar la industria. Vamos a empezar a ser capaces de hacer mejor, más cosas en menos tiempo. El primer impacto fue la industria textil. Pero no solamente la industria textil, la máquina empieza a utilizarse en distintos entornos. Y a continuación vamos a utilizar ese principio para transportar. Y vamos a llevar esa energía al ferrocarril, que es el gran momento, y al barco. El barco que abandona la vela para apostar también por el vapor. No solo producimos más, mejor, más barato, sino que además lo que hemos producido somos capaces de llevarlo más lejos a un precio aceptable, a un precio competitivo. Bien, es una gran reforma económica. Porque eso está ocurriendo, las fábricas crecen. Porque las fábricas crecen y pueden producir más, demandan mano de obra y genera inmediatamente un cambio social, que en primer lugar es un movimiento de orden demográfico. Del campo se va a la ciudad. A continuación es una revolución urbanística. ¿Y esa gente dónde se coloca? Aparece en los suburbios. Con los suburbios aparece la mayor actividad urbana y, por lo tanto, los servicios. Las clases medias crecen. Crecen el número de abogados, el número de médicos, el número de mercaderes de todo tipo, el número de financieros, la gente que tiene que dar servicio a toda esa actividad. Y si la ciudad, la urbe, ha creado una nueva sociedad, evidentemente eso va a tener un impacto político. Es el momento donde nace el parlamentarismo liberal. ¿Por qué? Porque esas clases medias que se están haciendo fuertes, esos burgueses del burgo, empiezan a decir, oiga, yo también tengo cosas que decir. Y en primer lugar, el criterio básico va a ser, hombre, si yo pago impuestos, si yo soy un contribuyente, alguien que contribuye, yo tengo derecho, si no obligación, a saber cómo se usa mi dinero. Y es un principio lógico que políticamente se asume y entonces aparece el sufragio censitario. No vota cualquiera, vota el que está censado como contribuyente. Estamos modificando una sociedad. Y ese es el orden del siglo XIX. El resultado de una máquina de vapor, el resultado previamente a unas revoluciones en el ámbito de la ciencia y en el ámbito del pensamiento. A la altura de fin del siglo XIX se están calentando los motores. Ese modelo se está agotando. Y nos encontramos con que las seguridades que nos proporcionaba la ciencia newtoniana, el orden de la gravedad, empieza a cuestionarse. Estamos entrando en la gran revolución de la física, de la transición del 19 al 20, donde van a aparecernos, entre otros muchos, y hacia el final, y como colofón, las enormes figuras de Einstein, de Max Planck, de Heisenberg, de todos los grandes que van a replantearlo y a revisarlo todo. Resulta que ya el tiempo es solamente una dimensión del espacio, o que las leyes de la física son distintas en el mundo de las cosas chicas que en el mundo de las cosas grandes. Aparece la física cuántica que estamos todavía desarrollando. Estos nuevos descubrimientos, a diferencia de lo que pasaba con Newton, no nos dan tranquilidad, nos muestran todo lo que desconocemos. Nos abren la vía para entender un espacio que se nos escapa. Ya no es el mundo seguro de una creación en torno a una estrella y unos pocos planetas. No, empezamos a hablar de galaxias, empezamos a hablar de cúmulos de galaxias, empezamos a no entender el universo. Pero junto a estas incertidumbres, estas inseguridades que nos proporcionan las nuevas gigantescas aportaciones de esa enorme generación de científicos básicamente alemanes y básicamente judíos, nos encontramos con que en el ámbito de la filosofía las cosas andan por el mismo camino. De la filosofía positivista, Comte, que responde también a la literatura realista, a todo un mundo ordenado, a la sociedad de los ingenieros, que era la, digamos, disciplina más prestigiosa en la segunda mitad del siglo XIX, damos paso a la crisis finisecular,
a la crisis de pensamiento, donde aparecen las nuevas corrientes vitalistas, las que vienen a deciros, mire usted, con la ciencia del ingeniero, con ese mundo, no resolvemos los grandes problemas de la vida humana. El ser humano tiene una dimensión emocional mucho más grande que es necesario descubrir e incorporar. Es la aparición de Henri Bergson, estamos hablando ya de Nietzsche, estamos hablando de toda la nueva literatura de carácter vitalista que va a surgir con el cambio de siglo. Pero no solamente tenemos literatura, tenemos impacto físico, tenemos ya en marcha la gran segunda revolución industrial, que de nuevo parte de la energía. Ya somos capaces no de entender, sino de controlar la electricidad. Y por lo tanto somos capaces de iluminar las ciudades, somos capaces de dotarnos de motores eléctricos, tenemos tranvías, tenemos de nuevo fuentes de generación de energía que podemos aplicar a la industria o podemos aplicar al transporte. Es el momento en que aprendemos a hacer uso de esa cosa asquerosa que llamamos petróleo, ¿no? Pringosa, sucia, maloliente, que de pronto nos abre el camino de nuevo para una nueva dimensión de la economía, para el transporte, para la industria del automóvil, que tira de la industria del acero, de la siderometalurgia. De nuevo, más actividad económica, de nuevo, más demanda de trabajo, de nuevo, más creación de espacios urbanos y mayor despoblamiento de los entornos rurales. Ya no estamos meramente ante unas clases medias que demandan jugar, estamos en la antesala de la edad de las masas, término acuñado por un famoso historiador británico. Estamos también en el entorno en que un gran español, don José Ortega y Gasset, escribe una obra clásica que se sigue leyendo en todo el mundo, La rebelión de las masas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la mayoría vive en condiciones precarias y con menos derechos, hace uso de su condición de mayoría para replantear el reparto de poder y el reparto de privilegios y, por lo tanto, cuestiona el modelo político. La gran pregunta del momento, de los años 10, de los años 20, es ¿puede el parlamentarismo liberal hacer la digestión de la sociedad de masas? ¿Va a poder canalizar a través de las instituciones propias de una sociedad de élites toda esa masa? Evidentemente estamos presenciando la aparición de los nuevos partidos de masas. El Partido Socialista Obrero Español se crea en 1889, el sindicato de la UGT en 1888. En toda Europa, en esas fechas, están apareciendo estos primeros sindicatos, partidos, todavía con tamaño muy pequeño, que se van a desarrollar muy seriamente durante las primeras décadas del siglo XX. La respuesta a la pregunta que hacía será siempre un, pues depende. Depende del país. Hay países donde el sistema va a ser capaz de digerir toda esa nueva demanda, el Reino Unido, y va a haber países donde eso no va a ser posible, España, por poner un ejemplo bastante cercano. Es evidentemente un reto. En cualquier caso, esta suma de elementos va a llevar a la aparición de nuevas ideologías que caracterizamos como ismos, porque todas ellas acaban en ismo. En primer lugar, para contentar a las masas, para darles un guión, aparece el nacionalismo. El nacionalismo lleva ya un siglo funcionando, nace en torno a las revoluciones napoleónicas, pero ahora se les da una forma mucho más instrumental para dotar a clases obreras de un ideario que los separe de otras causas de otro signo. Aparece el nazismo, perdón, mucho antes el fascismo, el socialismo, el comunismo. De las últimas será el nazismo. Esos movimientos dan por sentado que el sistema parlamentario no va a aguantar y plantean alternativas. Y en ese plantear alternativas no solamente lo hacen sobre las formas, sino también sobre los contenidos básicos. Cuestionan lo que para nosotros en esta universidad es hecho capital e innegable, y es que el individuo es el centro, recuperando siempre la frase del libro del Génesis y el Señor hizo al hombre su imagen y semejanza. Esta idea, esta troncalidad que se ha mantenido hasta el siglo XIX, se cuestiona al principio del XX y se cambia al hombre por la nación, se cambia al hombre por la clase, se cambia al hombre por la raza. Son alternativas en un momento en que la gente siente vértigo porque un mundo se cae.
La segunda revolución industrial no es la causa de dos guerras mundiales, el holocausto judío y el gulag comunista, pero sin la segunda revolución industrial no entendemos nada de eso. Los cambios provocados por la segunda revolución industrial van a generar tales tensiones sociales que finalmente van a derivar en el periodo más desastroso de la historia de Europa. Literalmente van a abocar al suicidio de Europa. Europa se mata a sí misma en el periodo comprendido entre 1914, estallido de la Primera Guerra Mundial, y 1945, final de la Segunda Guerra Mundial, en sus dos teatros de operaciones, primero en el Teatro Europeo, en mayo, y posteriormente en el Teatro del Pacífico, después de soltar dos bombas nucleares que arrasaron dos ciudades de Japón. Bien, vemos, por lo tanto, cómo los cambios de época no son cualquier cosa. Los cambios de época implican referencias muy importantes y entramos en la época en la que nosotros hemos crecido, que no es la época en la que estamos hoy, es la época en la que hemos crecido, que giraría en torno a la tercera revolución industrial. El año 45 es el año del fin de la guerra y Europa está destrozada. Los europeos ya no tienen fe en sí mismos porque su guión, su versión 3.0 del humanismo, que es la Ilustración, se ha agotado. O sea, el uso de la razón, la creencia en la ciencia, las certezas han llevado a dos guerras mundiales, a la Shoah y al Gulag. Después de eso, ¿quién se echa para adelante? Los hombres que tienen que reconstruir Europa en el año 45 han sido soldados en la Primera Guerra Mundial y han vivido la Segunda desde la retaguardia, viendo la represión de retaguardia, viendo cómo sus hijos mueren en el campo de batalla, o sus sobrinos, o los hijos de los vecinos, o quien fuere. Han vivido la guerra, dos guerras brutales, desde dos espacios distintos. Es, por lo tanto, una generación profundamente marcada por la realidad, profundamente vitalista y consciente de que está en una última oportunidad, de que hay que hacer algo para revivir Europa. Y el intento, que viene de la mano de esas grandes figuras que todos conocemos, posiblemente el más grande, Konrad Adenauer, Jean Monnet, Schumann, De Gasperi, el enorme Winston Churchill, lo que van a intentar es reanimar el programa de la Ilustración. Es decir, bueno, a pesar de lo que ha pasado, podemos seguir confiando en la ciencia, en la razón, en nuestros valores judío-cristianos. La combinación histórica que nos ha llevado a ser la parte más importante del planeta, esa combinación sigue siendo útil, sigue estando viva. Y el intento de establecer un proyecto de integración europea que dé forma a la reconstrucción del continente responde a este intento. Vamos a volver a dar vida a la Ilustración, adaptándola evidentemente a nuestro entorno. Y mientras eso se está intentando, bueno, los físicos e ingenieros continúan complicándonos la vida y aparece la electrónica. La electrónica, que es eso que básicamente ha conformado el mundo en el que nosotros hemos crecido. La electrónica ha llevado a la robotización. La electrónica ha supuesto que las máquinas no son instrumentos que nos ayudan, son el eje sobre el que construimos una empresa, que es algo muy distinto. La máquina no es algo que se añade a, sino ahora, para diseñar una empresa, primero tenemos que pensar qué nos ofrece la máquina. Y sobre lo que nos ofrece la máquina, sobre las capacidades tecnológicas, pensaremos la oferta empresarial, que es una cosa muy distinta. Y es un mundo que ha evolucionado muy, muy rápidamente. Don José Romaní, padre de Pepe, gran maestro arrocero, es un señor que se presenta en los años 50 en el MIT, gran matemático, para saber qué es eso de un ordenador. Y vio unas máquinas muy raras, que yo he podido después ver en los museos norteamericanos, y que te ponen los pelos de punta. Y dice, si esto era en los años 50, ¿cómo es posible que ahora estemos donde estamos? O sea, la velocidad del cambio en la electrónica ha sido tal que ha forzado continuamente cambios en el modelo empresarial. Y en un tiempo muy breve ha provocado algo que ahora ya repetimos continuamente sin querer enterarnos qué quiere decir, que es la globalización. La globalización se proclama oficialmente en las administraciones de los presidentes Clinton y Bush hijo,
justo antes del estallido de la última crisis económica. Es cuando se reconoce un hecho, pero el reconocimiento, el acta notarial, llega después de que el hecho ha ocurrido, y los hechos son procesos. La ciencia aplicada desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta hoy ha provocado cambios en el ámbito de la economía nunca conocidos anteriormente. No solamente en el espacio concreto de una fábrica o el espacio concreto de la administración de un Estado, sino sobre todo convirtiendo el planeta en algo pequeño, en algo encogido. Antes el planeta era muy grande en términos psicológicos. Japón estaba lejísimos. Y uno lo normal era no ir a Japón nunca, ¿no? Como mucho ibas a Francia. Ahora el mundo es chico y uno va a todas partes y sobre todo lo que ocurre en cualquier parte te va a afectar. No es que afecte a tu curiosidad, es que afecta a tu vida porque todo está profundamente interrelacionado. Y la globalización, sencillamente, ha provocado cambios sociales muy importantes. Pero ese éxito, ese periodo de formidable crecimiento económico de manera sostenida, nos ha permitido afrontar problemas que venían de muy atrás con indudable éxito. Si las dos guerras mundiales tienen que ver con las tensiones sociales, lo que hemos construido en estos años es el denominado estado de bienestar, por el cual el Estado, sin tener obligación de ello, ha asumido unas responsabilidades por las cuales todos tenemos garantizado lo básico. Naturalmente, eso cuesta un dineral, se administrará mejor o peor, pero ese dineral no hubiera podido surgir si sencillamente no hubiéramos generado esa riqueza. Claro, todo este desarrollo económico nos ha permitido diseñar este modelo de Estado que es enormemente atractivo y que, por otro lado, pues evidentemente representa un reto enorme para mantener. Al mismo tiempo que ello, hemos logrado consolidar un estado de clases medias. Eso no era tampoco la norma. La norma era unas élites económicas con un alto nivel de vida, unas clases medias justitas y unas grandes clases populares, con sus distintos niveles, depende de que fuesen artesanos independientes o trabajadores por cuenta ajena. Bueno, estamos viviendo en una sociedad de clases medias con un nivel de cohesión nunca conocido, que permite una convivencia extraordinariamente fácil en términos comparativos con lo ocurrido en épocas profundamente anteriores. Este es el resultado de la tercera revolución industrial también, junto con otras cosas. Sí, bueno, la segunda revolución industrial nos lleva a un desastre. Digamos, el recuerdo del desastre de dos guerras mundiales más los efectos de la tercera revolución nos llevan, por el contrario, a una situación mucho mejor. Pero también es cierto, y hoy lo sabemos, que el modelo financiero para mantener el estado de bienestar es más que discutible. Básicamente es inviable. Habrá que reformarlo y ya veremos cómo lo reformamos. Y estamos viendo también que la globalización, ese gran fenómeno, consecuencia social y política de la tercera revolución industrial, está provocando tensiones muy fuertes. ¿Por qué? Porque la globalización supone no solamente crecimiento, sino crecimiento a una velocidad de vértigo. Y no solamente crecimiento, sino cambios de modelo productivo. Y esos cambios de modelo productivo están generando vencedores y perdedores. Hay quien gana, depende de en qué sector trabaja, y hay quien pierde. Y eso está ya teniendo consecuencias políticas. Y mientras estamos hablando de los vencedores y perdedores de la globalización y constatamos cómo eso repercute inmediatamente en las elecciones políticas de nuestro entorno, el fenómeno Trump es el fenómeno de alguien que no se dedica a la política y que sencillamente organiza un discurso dirigido a los perdedores, a las víctimas de la globalización. Y reúne a distintos grupos muy distintos entre sí, con agendas muy contradictorias, que tienen en común la posición anti-establishment. ¿Qué es lo que tienen en común todos los votantes de Trump? Que están en contra de las políticas seguidas por Washington. Parece que entre ellos las diferencias son tan abismales que ya veremos cómo esta administración puede funcionar. ¿Qué hemos visto en Reino Unido? Que se funda un partido,
En política, fundar un partido es una cosa muy complicada. Se funda un partido denominado United Kingdom Independent, promueven un referéndum, el referéndum se hace, lo ganan, pierden los dos partidos de referencia y el Reino Unido se va de la Unión Europea. Eso no es normal. ¿Y cuál era el discurso? El discurso es que el Reino Unido pierde en este sistema, bla, 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 de nuevo víctimas. Víctimas de un modelo de actuación dentro de la globalización. En Austria hemos tenido elecciones presidenciales y competían dos candidatos, uno verde y otro populista de derechas. ¿Dónde estaban los democristianos? ¿Dónde estaban los socialdemócratas que habían estado gobernando durante años? Hay elecciones en Francia, los dos candidatos en la cabeza, señor Macron, que ha fundado su propio partido. Porque ahora fundar un partido es una cosa que es viable. Hace 20 años uno no fundaba un partido porque era costosísimo, dificilísimo, te arruinabas y no ganabas un voto. En estos momentos un señor funda un partido y se coloca en primera línea y compite contra la señora Le Pen, que ni es socialista ni es neogolista, sino que procede de un partido con raíces en Vichy, el tronco, con los pies no argelinos, y en estos momentos manteniendo la tesis de que lo mejor que puede hacer Francia es abandonar la zona euro. Y podemos seguir así. En todo Occidente, si nos molestamos en leer los datos de las distintas elecciones en marcha, los sondeos de todo tipo, lo único evidente es que hay un rechazo a un modelo. Bien. Y ese modelo tiene que ver con los efectos de la globalización. Y entramos ya en el tiempo presente. El tiempo presente, y esta es la tesis que traigo aquí, y es una tesis evidentemente discutible que no todo el mundo acepta, es que ya estamos en otra época. Y esta otra época tiene una lógica que no es la lógica de la época de Konrad Adenauer, ni siquiera de los sucesores de Konrad Adenauer como podía ser Helmut Kohl. La cuarta revolución industrial que ya está en marcha ha estado precedida, cómo no, de cambios muy importantes en el ámbito de la cultura. En el ámbito de la cultura lo más importante es sencillamente el rechazo formal de la modernidad. Cuando hablamos de modernidad hacemos referencia básicamente a la Europa de la Ilustración, al humanismo 3.0. El 1.0 sería Roma, el 2.0 el siglo XIV, el 3.0 la gran revolución del siglo XVIII. La posmodernidad lo que viene a decir es esos mitos de certezas en torno a valores, razón y ciencia son infundados. La razón nos engaña, la ciencia nos plantea tales dilemas que cada día tenemos más dudas sobre el origen de las cosas. La única ciencia verificable es la de los ingenieros. Montamos una máquina, funciona, en esa ciencia sí creemos, pero no tenemos capacidad para ir a más. Por lo tanto, reconocido el fin de la modernidad, ¿qué queda? El relativismo, el depende. Y el depende es permanentemente un juego de acuerdos, un juego de negociaciones donde yo sé que no tengo razón, sé que tú no tienes razón, tenemos más o menos intereses a ver si llegamos a un acuerdo y tiramos para adelante. El problema es una sociedad que no tiene valores claros, que no tiene identidad clara, difícilmente puede hacer frente a grandes retos de cualquier tipo. Y los cambios de época básicamente es eso, es la adaptación a un entorno distinto, porque el previo ha caducado. Y lo de caducar en la vida es la cosa más normal del mundo. O sea, igual que lo único seguro cuando lo hacemos es que vamos a cascar, cuando se inicia una época lo único seguro es que va a finalizar. ¿Cuándo? Yo qué sé, pero va a finalizar. Esto es así, igual que las especies nacen y desaparecen y que los planetas desaparecen. O sea, no sabemos de verdad cuándo desaparecerá la vida del planeta Tierra, pero sí sabemos cuándo va a desaparecer el planeta Tierra, porque sabemos cuándo va a desaparecer el Sol. Entonces, hay cosas que sí sabemos, pero estamos en estos momentos atrapados en un cúmulo de inseguridades que hace que, ante retos que son la vida misma, reaccionemos con demasiadas dudas, con demasiadas inseguridades. ¿Dónde está la revolución industrial que anunciaba? ¿Cuál es esa cuarta revolución industrial? Pues según los que se dedican a eso, entre los que yo evidentemente no me encuentro, soy más de humanidades que de ciencia, estamos en la conjunción del ciber y lo bio. Si hasta la fecha la electrónica había avanzado hacia lo ciber, el gran reto, lo que nos va a ocupar las próximas décadas, es precisamente unir ambos mundos.
en esta universidad hay algún grado cuya mera denominación ya hace referencia precisamente a cómo el ovillo y la técnica empiezan a juntarse y a trabajar juntos. Y todo ello está trasladándose ya al mundo de la economía. Y lo que estamos viendo en el mundo de la economía, según nos cuentan los economistas, es que surgen nuevas empresas con mentalidad totalmente distinta. Es una forma de entender la vida económica que no tiene nada que ver con la que conocíamos hace 20 años cuando las empresas se modernizaron y estaban dotadas ya de una electrónica potente. Ya no es eso. Ya no se trata solamente de construir sobre la electrónica. Se trata de crear empresas donde se junte fundamentalmente la tecnología, que en estos momentos es la cosa más barata del mundo, y la empatía para entender la cultura de una hipotética demanda. Si yo entiendo a los millones de personas que hay en el planeta y entiendo qué cosas pueden querer, yo puedo apoyarme en la tecnología y dirigirme directamente a ellos, sin ningún intermediario, directamente a ellos, porque la comunicación ya es horizontal. No necesito medios de comunicación, el marketing es directamente las redes, es la gente, porque la gente está conectada. Si yo llego a esa gente y les vendo una idea, inmediatamente puedo desarrollar una enorme empresa sin apenas activos, que esta es la clave. Si antes, para levantar una empresa muy moderna, necesitaba socios, capitalistas serios, necesitaba diseñar mucho producto, necesitaba adquirir bienes, necesitaba dotarme de activos humanos muy importantes, todo eso ya no es así. Se puede actuar mucho más rápidamente, se puede actuar mucho más directamente. Y el problema es que para las empresas tradicionales, por muy bien dotadas que esté, el adaptarse a todo esto supone un coste muy elevado. El caso más sencillo lo podemos ver en la banca. Todos sabemos que una agencia, una sucursal es un centro de la tercera edad. Y es una línea de coste. Y que la banca está aquí. Nosotros tenemos una edad donde todavía tenemos una querencia para ir a la agencia, aunque solamente sea para saludar a la directora de la agencia y preguntarle por su hijo, que como el mío estaba estudiando en Francia y hablábamos de lo pésima que es la banca francesa, que hay que vivirlo para creérselo, ¿no? Y de lo buena que es la banca española. Pero porque yo quería saludar a la directora de mi agencia. Las agencias ya no tienen sentido, como no tiene sentido el propio concepto de banca. Vamos a otra, y los banqueros lo saben mucho mejor que yo, básicamente porque ellos me lo cuentan, yo no me hubiera quedado en la cuenta si no me hubiesen contado ellos. Este es un ejemplo más de cómo activos que han sido literalmente eso, instrumento útil para captar dinero, para poder hacer negocio, de pronto se vuelven contra ti, porque no sabes qué hacer con ello, porque es un coste que te impide competir con un chico con coleta, o con pendiente, o con colete pendiente, que se ha montado con un portátil en el cuarto de estar de tu casa una empresa que está empezando a generar dinero porque está utilizando a otros, está externalizando, está trabajando en red, está trabajando desde una cultura distinta. Y esta es la clave. Lo que estamos viendo en la nueva economía es una convergencia de tecnología con empatía antropológica. Y eso no tiene mucho que ver, evidentemente, con lo que hemos conocido. Y, sobre todo, eso está rompiendo nuestro modelo de desarrollo. ¿Vamos a poder mantener el estado de bienestar tal como lo conocemos? ¿Tenemos ingresos para ello? ¿Vamos a mantener la cohesión de la sociedad a través de unas clases medias? ¿Van a casarse nuestros hijos y tener 4 hijos? Ese mundo, que es el mundo en el que hemos crecido, que es la mejor etapa de la historia de Europa desde el comienzo. No ha habido nada semejante, nada, en solidaridad, en valores, en crecimiento, en bienestar, en lo que queramos. ¿Ese mundo lo podemos mantener? Más aún, ¿nuestro concepto de Estado es viable? La respuesta es no, es muy sencilla, ¿eh? O sea, un Estado en Google, ¿de qué vamos? Para poder poner firme a un Google necesitas tamaño. O sea, en un mundo globalizado el tamaño va a contar mucho, es muy importante. Y por eso esta reacción, digamos, contrarrevolucionaria en favor de posiciones nacionalistas y proteccionistas es exactamente lo contrario de la vía lógica. Ahora más que nunca necesitamos Unión Europea para poder ser actor,
para poder jugar más o menos de igual a igual con las grandes corporaciones, no las que existen, sino las que van a existir, las que están surgiendo a través de la creación. Recordemos cómo se creó Facebook, recordemos cómo se creó Amazon, cómo se creó Microsoft, incluso cómo se creó Dell, que es mucho más convencional. O sea, ya no hace falta, dicho de otra manera, ¿quién de los grandes creadores ha pasado por una escuela de negocios? Una pregunta que deberían hacerse los directores de las escuelas de negocios. Básicamente son físicos que dejan la carrera a la mitad porque ¿para qué? O ingenieros. Esta es la realidad. La realidad es un mundo, en cambio, que nos va a cuestionar muchas cosas. Y si nos cuestiona la realidad de las clases medias, si nos cuestiona, y ya está cuestionado, el trabajo más o menos de por vida, que nosotros hemos disfrutado y nos ha dado una enorme estabilidad y nos hemos atrevido a hipotecarnos porque más o menos teníamos garantías de que iba a tener un sueldo aceptable durante un tiempo, eso difícilmente se va a mantener y por lo tanto nos lleva a otro modelo y nuestros hijos y o nietos van a tener que funcionar en ese otro modelo. Para acabar, ¿qué hacer? Pues es muy sencillo, yo qué sé. Todo el mundo me pregunta, yo soy historiador, me equivoco hablando del pasado, ya en el futuro. Pero, digamos, consejos por decir algo. Lo más importante en la vida, eso suena demasiado solemne. O sea, en cualquier circunstancia, lo que no podemos es negar la realidad de las cosas. O sea, si tenemos delante un reto, el que fuera, de cualquier tipo, una enfermedad o lo que sea, lo primero es, bueno, ¿en qué términos nos encontramos? ¿Qué está pasando? Y entonces conviene que echemos una ojeada, que leamos un poquito de qué está pasando y asumamos que o estamos en un cambio de época, como yo pienso, o la época está cambiando de forma tan acelerada que se le parece mucho. Y que, por lo tanto, mucho de lo que nos rodea en estos momentos va a desaparecer. Va a desaparecer porque desaparece, o va a desaparecer porque se va a transformar en otra cosa distinta. Pero que mucho de lo que conocemos, de lo que nos ha dado estabilidad y bienestar, ya no es viable porque es anacrónico, porque el entorno ha cambiado. Igual que desaparecieron los gremios fue un invento extraordinario, que era una garantía de bienestar para la época, era el Estado, era el welfare state de la época. Y llegó la revolución industrial y se los llevó por delante. Y la gente lo veía como un desastre. Bueno, un desastre. Cada época tiene pros y contras. El mito del progreso es un mito. Las cosas no necesariamente van a mejor, pero van y cambian. Y tenemos que aceptar las cosas como son. Y por lo tanto, mentalizarnos y asumir que esto es normal, que nos ha tocado una etapa de tranquilidad en nuestra juventud y una etapa de cambio acelerado más adelante. ¿Y qué le vamos a hacer? Es lo que toca. Asumir, y esto yo creo que psicológicamente para nosotros es imposible, es que la velocidad del cambio tan acelerado en nuestros días, es una constante. Por lo tanto, ya no nos sirve la palabra revolución, porque revolución es una cosa excepcional y en estos momentos la velocidad del cambio es algo normal. Cuando las cosas cambian tanto, tenemos problemas mentales para aceptarlo. O sea, el ser humano acepta el cambio a unos ritmos. Cuando le cambias demasiadas cosas, sencillamente el ser humano se colapsa y las sociedades tienden a colapsarse. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y formar muy bien a las siguientes generaciones para que asuman como normal la velocidad del cambio. Y ello requiere lo obvio, y es que el sistema educativo siempre es fundamental y ahora tiene la misión más que nunca de formar en valores. O sea, las raíces son algo capital. Si uno no sabe quién es, en qué cree, cuál es su entorno, sencillamente, esa persona o esa sociedad tiene media bofetada. O sea, la organización se la va a llevar por delante. Solamente perdurarán, aguantarán, tendrán futuro aquellos que tengan ideas claras. Y las ideas claras fundamentales son valores y principios. Ahora más que nunca, porque hay mucho cambio y porque el cambio es muy veloz, es muy, muy importante trabajar la cuestión de los valores, la cuestión de la identidad. Ahora, ser de Cuenca es más importante que nunca. Porque si eres multiculti, no eres nada. Y eso te lleva finalmente al psiquiatra. O sea, es muy importante tener tus raíces perfectamente claras.
no ver los desastres, no ver el cambio como un desastre, sino sencillamente como un cambio, no dejarse llevar evidentemente por el miedo, no tratar de contener el cambio, sino de dirigirlo. O sea, hagamos lo que hagamos, las revueltas carlistas acaban en el ridículo. Como el cambio va a ocurrir, lo que hay que hacer es ponerse en la cabeza del cambio y dirigirlo de la mejor manera. Por lo cual tenemos que formar a la siguiente generación, no ya vagamente para el liderazgo, sino para el liderazgo de un mundo en cambio. Para que ellos lo vean como normal, para que cuando salgan de la universidad, uno, no les sorprenda lo que vean, y dos, estén preparados para liderarlo. Ese es nuestro gran reto. Porque, insisto, hagamos lo que hagamos, la cuarta revolución industrial es una realidad y estamos entrando en una nueva época. Muchas gracias.